se llama el Unboxing Rally, van a ser diferentes retos y vamos a tener también sorpresas y muchos premios, por si quieren venir como por acá y acercarse. Ustedes saben que en los videojuegos las cajas siempre han sido elementos muy importantes. Por ejemplo, tenemos las cajas de Mario Bros, que siempre tenían como power-ups. Teníamos también las cajas de Crash, que tenían TNT, nitros. Y también actualmente tenemos lo que serían las cajas de, por ejemplo, juegos como FIFA, juegos como Fortnite, que nos dan como pues muchísimos ítems valiosos. Así que acá va a haber un premio mucho más valioso que los demás, porque así como los videojuegos, ¿verdad?, siempre las cajas tienen ítems valiosos. Entonces, dependiendo de la cajita que usted abra, puede encontrarse un desafío, puede encontrarse un reto o puede encontrarse un premio. Bueno, va a haber un premio más grande que va a ser como el ganador de la actividad. La primera actividad va a consistir en charadas, pero para eso necesito que hagan parejas. Usted va a ver lo que le correspondió, pero no va a enseñárselo a él, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos a hacer la charada. ¿Cuál sería tu nombre, amigo? Santiago. ¿Y el tuyo? Henry. Henry y Santiago, no puede verlo, ¿verdad? Tienes que hacer una charada de ese videojuego. No se lo puede mostrar a él, ¿verdad? ¿Conoces el videojuego? Ok, entonces vas a acercarte por acá. Señorita Delacour, aquí. Señor Chrome, aquí. Y vas a tratar de hacer una charada para que él la adivine. Si quieres vos, te acercas por este lado. Y, señor Potter, ahí está bien. Ahora... ¡Muy bien! ¡Eso! Bueno, ya tenemos la primera pareja que clasificó en esta ronda. Vamos acá para ver cuál sería tu nombre. ¿Y tu nombre? Brandon. ¿Qué tal les va a ustedes con videojuegos? Se la juegan bastante. Ok, ¿quién quiere hacer la charada? ¿Conoces el videojuego? Bueno, adelante. ¿Conoces el videojuego? Oh my God. Bueno, adelante. Tal vez algo que salga en el videojuego.
bien, vamos a empezar con ustedes. Muy bien, amigo. Hay muchos juegos así, pero ya tenemos un elemento. ¿Qué otro elemento podemos encontrar en ese videojuego? ¿Qué personajes salen en ese videojuego? ¿Qué criaturas salen en ese videojuego? Momento, Cell sintió el verdadero terror. Vamos con la siguiente. ¡Marty, la bolsa! Bueno, ya demostraron acá varios de nuestros amigos sus conocimientos en videojuegos. Vamos a ver qué tal les va con esta actividad, que sería el desafío de describir el videojuego. Ustedes van a sacar el nombre de un videojuego de esta bolsita. ¡Marty, la bolsa! Y alguien del público tiene que saber de qué se trata. Ustedes lo van a describir. Entonces, vamos a iniciar con el amigo acá.
decir el nombre del videojuego, tiene que hacer la mímica. Pero hay unos que están un poquito difíciles. Pero es individual. Está difícil ese. Aquí vamos por puntos, tranquilo, no se preocupe. Bueno. De un chiquito que tiene una granja, farmea, cría animales, cría caballos, gallinas, vacas. Hay temporadas. ¿Bambi o algo? Es de otra consola. Stardew Valley. No. Otro. Harvest Moon. Muy bien. Ya le doy algo. Bueno, acá, amigo que nos ayudó, vamos a regalarle un print. Muchas gracias por participar. Y bien, ya usted tiene punto. Ahora vamos acá. Me hice la bolsita. Ajá. Vamos a sacar un videojuego. Que sea fácil, que sea fácil. Para verlo. Oh my God. Bueno, tiene que describirlo sin decir el nombre. Ok, esto es muy sencillo. Dice, niño. ¿Quién sabe? A ver. It's great, does it go to war? Sí, go to war, muy bien. Bien. Seguimos con el siguiente participante. Digamos que es la historia de un dragón color morado. Ya tiene su tiempo. ¿Cuál sería el nombre? Leonardo. No, el del videojuego. Ah, el del dragón. Spider Leonardo, el dragón. Spider el dragón, muy bien, amigo. Ya te doy una recompensa. Uff, eso está potente. Videojuego de magos. Hogwarts Legacy. Muy bien. ¿Conoces el videojuego? Sí. ¿Cómo lo describirías? Un erizo. Sonic. Es que está muy cerca de mí, perdón. Sí, Sonic the Hedgehog. Muy bien. Ok. Ahora seguimos por acá. ¿Conoces este videojuego? Sí, este sí. Ok, ¿cómo lo describirías? Ok, es el Caballero de la Noche. Básicamente se trata de el Caballero de la Noche luchando contra el Guasón. Vamos a ver, ¿quién se lo sabe? Amigo, ¿vos te lo sabes? Sí. La trilogía de... Batman Arkham Asylum. Muy bien, amigos. Los seis lo hicieron excelente. Entonces, vamos a ver cuántas cajitas nos quedan. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Tenemos que desempatar. Tenemos que sacar a uno. Pam, 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 pam. ¿Quién me dice primero qué significan las siglas RPG en los videojuegos? Roleplay Game. Muy bien. Bueno, vos ya clasificaste. Voy a darte tu cajita. Puedes escoger entre TNT y Nitro. Nitro, todavía no la abras. Ok, le voy a dar la oportunidad a usted de hacer la trivia para los siguientes jugadores. ¡Qué ofertón! ¿Cuántas generaciones lleva Pokémon? 9 o 8. 9. Muy bien. ¿Ya tenés su cajita? Y te voy a dar la oportunidad de decir la siguiente trivia para los jugadores. ¿De qué personaje es el cosplay del compañero? ¿De
qué personaje es el nombre del cosplay del compañero BBQ? Muy bien, ¿cuál cajita querés? Ok, Nitros. Nos quedamos entonces con los TNTs. Ahora te voy a dar la oportunidad de decir la siguiente trivia, porque estos chicos han sido excelentes, entonces yo les voy a regalar un print a cada uno. Entonces te voy a ir dando un print y vamos a ver si ya se te ocurrió la trivia. Ok, la voy a hacer yo. Alguien que me diga cuántos tipos tiene Eevee para poder evolucionar en Pokémon. ¿Cuántas posibilidades? Son más de 3. 7. Son 7. ¿Asesor? No, son 7. Muy bien. ¿Y me decís alguna trivia para la última cajita? Para ya ir cerrando. ¿Ninguna? Bueno, ¿quiénes me quedan sin cajita? Ustedes dos. Les voy a hacer entonces un reto. Vamos a tener una conversación sobre videojuegos, pero solamente se permite hacer preguntas. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo le digo, ¿a usted le gusta jugar videojuegos? Y el otro me dice, ¿de qué tipo? ¿Usted vio los videojuegos que estaban en Connector Day, en los torneos? ¿En cuál de las ediciones de Connector Day? Y así nos tenemos que ir a punto de preguntas. ¿Les parece? Sí, muy bien, pasen adelante. Iniciamos por acá. ¿Qué juego le gusta? ¿Qué estilo le cuadra? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el conflicto de su personaje? ¿Quién es el antagonista? ¿Qué clase de juego es? ¿Cuál es el compañero del protagonista? ¿Tiene misiones secundarias? ¿Cuál es el drama principal? Bueno, ya tenemos un ganador. Muchísimas gracias y ya te doy. Ok, vamos a empezar a leerlas y les voy preguntando qué les salió. Muchísimas gracias, amigos, por participar. Ya saben, me pueden encontrar en redes como Lenny Onis. Yo, Onis. Ok, ¿qué te salió por acá? ¿Ya la viste? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Ya, ok. Ítem valioso. ¿Ítem valioso también? Ok, ¿qué te salió? ¡El ganador! ¡Te vamos el ganador del primero! Espero que de muchos unboxing rally. ¡Un aplauso, por favor! Sí, muy bien. Y ya te doy tu premio que vas a leer. ¿Qué sería el premio? Un certificado para un Funko Marvel Kraggle. Un certificado para un Funko Marvel Kraggle. ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Aplausos! ¿Y a vos qué te salió? ¿Ítem valioso? ¿A vos? Ítem valioso. Muy bien. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos como el más fan. Le vamos a dar también. Ya saben, me pueden encontrar como Lenny Onis en redes sociales. Muchísimas gracias. Oh my God.